ha llovido bastante, pero no, como otros años. Este año ha sido bastante menorizada la lluvia, pero sí, para los trabajos no nos sirve las cosechas ni nada de eso. Únicamente cuando es la temporadita del cacao, es que sacamos un poquito de cacao. Pues mire, nosotros, pues, digamos que para el huracán Vanos, los dos huracanes que han pasado, ha ahuyentado bastante, como digamos, la pesca. Hay veces que con el mar se pone alto, no se puede ir a pescar. Ya ni los vecinos casi agarran pescado, y ya ahorita sí todo se ha venido bastante abajo. Bueno, en el 2020 sí hubo bastante, como digamos, inundaciones, y la lluvia fue fuerte. Y el mar que ha avanzado bastante para la comunidad. Cuando se ven las inundaciones, entonces perdemos las plantitas, entonces ya no podemos seguir reforestando. Entonces tenemos que esperar que pase todo para seguir con el trabajo. Con el levantamiento, que se han perdido las playas, lógico que sí, porque estamos en una zona costera con nuestros negocios y nos vemos afectados. También recuerde que en las especies marinas, pues nosotros como restaurantes de mariscos, también ya se nos hace cada día más escaso conseguir nuestro producto para poderlo ofrecer a nuestros clientes. Si llueve mucho, no se puede trabajar, porque las lluvias, como son constantes, entonces no se puede salir a trabajar, porque en la mayoría de trabajos, pues digamos, es al aire libre. Entonces no hay que esperar a que haya un mejor clima para poder salir a trabajar. Correcto, después de los huracanes Eta y Iota, toditos fuimos afectados. Solamente en esta finca pues se perdieron 5 animales ahogados. Entonces todos perdimos bastante, incalculable el daño material. Anteriormente, en nuestros planes de manejo, por ejemplo, no incluíamos situaciones como este tipo de casos, ¿verdad? De por los efectos del cambio climático, o si se colocaban con una poca medida, digamos. Y actualmente hemos considerado que es importante establecer estrategias que sean las más adecuadas para que sean atendidas en relación a estos temas de cambio climático.